Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor, sí, escuchamos. Buenas noches, doctor. Ya, gracias. Vamos a hacer un par de temas un poco sencillos, que son las infecciones bacterianas de la vía respiratoria superior. Una de las infecciones frecuentes de la vía respiratoria superior es la faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis es una infección bacteriana del tracto respiratorio superior, de la faringe y las amígdalas. Es frecuente en los niños entre los 5 y 15 años. En el 40% está producido por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Esta infección relativamente sencilla es importante sobre todo por sus complicaciones sistémicas que se asocian. En la clínica está presente por la presencia de dolor en la garganta, dolor a la deglución, por la fiebre, el dolor de cuello, náuseas, vómitos. Uno examina la faringe y encuentra una faringe congestiva, roja, hipertrófica, con un aumento del tamaño de las amígdalas, cuando está comprometido las amígdalas, con presencia de placas blanquecinas a nivel de las amígdalas, un exudado con placas blanquecinas, y a veces hay adenopatía a nivel cervical. Es un cuadro clínico relativamente sencillo que permite hacer el diagnóstico incluso solamente por la clínica. Uno puede apreciar una congestión de la faringe de los pilares amigdalianos. Uno puede apreciar que la amígdala está crecida, está roja, hiperémica, críptica, si es que este paciente ha tenido episodios de amigdalitis frecuente. A veces uno observa un exudado blanquecino, como placas en la superficie de la amígdala. El diagnóstico de una faringoamigdalitis uno lo hace por el aislamiento del estreptococo en cultivos de frotis faringeo. La detección de la antiestreptolisina O, que es el anticuerpo contra el estreptococo, es de baja sensibilidad. Nos indica que si ese individuo tiene estreptococos presentes en su vía respiratoria superior, pero no nos indica exactamente que esa sea la causa de la infección. Las complicaciones locales cuando no hay un adecuado tratamiento puede ser la presencia de un absceso periamigdalar, un flemón, las adenitis cervicales supuradas, una mastoiditis, otitis o sinusitis. O sea, complicaciones en la vía aérea superior, producto de una invasión de la infección a las partes cercanas. Sin embargo, ¿por qué es importante un tema tan sencillo como es la faringoamigdalitis? Que obviamente ustedes lo van a ver en varios tópicos en su carrera. Este es un tópico sencillo por las consecuencias, las complicaciones sistémicas que vaya a producir. En condiciones normales, en condiciones de infección por el estreptococo genera antígenos. Ya hemos visto por las infecciones virales que todo germen es un antígeno. Entonces el estreptococo también genera un antígeno que es la estreptolisina. Contra este antígeno el cuerpo empieza a producir anticuerpos. Uno de ellos es el antiestreptolisina O. Anticuerpos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Pero estos anticuerpos a veces no llegan a distinguir exactamente al antígeno. A veces sucede que las células endoteliales de las válvulas cardíacas
del mismo miocardio tiene una estructura, una composición semejante al antígeno del estreptococo. Entonces, los anticuerpos que generamos no solamente atacan a los antígenos del estreptococo, sino que se confunden, y al confundirse también empiezan a destruir las células epiteliales del endotelio de las válvulas cardíacas y van a dar lugar a las complicaciones sistémicas, que es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad autoinmune que se produce por las infecciones por estreptococo, que los anticuerpos destruyen el epitelio de las células endoteliales cardíacas y van a producir un daño de estas válvulas, y a lo largo del tiempo pueden degenerar en lo que es las valvulopatías reumáticas, con estenosis mitral, insuficiencia mitral, lesión de la válvula aórtica. Entonces, es por esto que es importante el que conozcamos el manejo, el diagnóstico de una simple y llana faringoamigdalitis, porque nosotros podemos, con un tratamiento adecuado, evitar una complicación a largo plazo, una morbilidad de los pacientes jóvenes, sobre todo, cuál es la lesión de las válvulas generadas por una fiebre reumática que han debido ustedes estudiar durante sus clases de cardiología. Una valvulopatía reumática va a ser compleja, porque va a hacer que ese paciente tenga una morbilidad importante en su vida. También, de esta misma forma, como una enfermedad autoinmune, o sea, donde los anticuerpos que nosotros generamos contra el estreptococo se confunden y no solamente atacan a los antígenos del estreptococo, sino también atacan al endotelio en este caso, del glomérulo, del riñón, al endotelio de las células glomerulares renales, y va a producir lo que se llama una glomerulonefritis aguda. Una glomerulonefritis aguda que también va a degenerar en una comorbilidad importante, porque puede terminar produciendo una falla renal en estas personas. Entonces, son estas complicaciones sistémicas autoinmunes lo que hace importante el tener un conocimiento adecuado de una infección tan benigna como una faringoamigdalitis producida por los estreptococos. El tratamiento de una faringoamigdalitis, obviamente, como es una infección bacteriana, pasa por la administración de antibióticos. Antibióticos que pueden ser simplemente la penicilina, porque los estreptococos son muy sensibles a la penicilina, o dar otros beta-lactámicos como la amoxicilina o la amoxicilina asociada con el clavulánico, o macrólidos como la citromicina y la claritromicina. O sea, una simple administración de un beta-lactámico como la amoxicilina en dosis de 500 miligramos tres veces por día, o de 850 miligramos dos veces por día, puede controlar un proceso infeccioso sencillo como la faringoamigdalitis y evitar que esta persona desarrolle esas enfermedades autoinmunes graves como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Cuando estos episodios de infecciones amigdalares son repetitivos, frecuentes, una amigdalectomía también puede estar indicada, sobre todo cuando las amígdalas son crípticas, son grandes, son hipertróficas, donde indudablemente va a haber una colonización crónica por el estreptococo, y obviamente el paciente va a seguir produciendo anticuerpos contra el antígeno del estreptococo, y estos anticuerpos van a
pueden producir lesión del endotelio de las válvulas cardíacas o del endotelio de los glomérulos y degenerar en esas enfermedades sistémicas. Entonces, cuando uno detecta que ese paciente es portador de un estreptococo beta hemolítico del grupo A, es portador porque es recurrente el hallazgo en cultivos de hisopado faríngeo del estreptococo beta hemolítico del grupo A, a veces es necesario administrar en forma recurrente una penicilina benzatínica en forma mensual, hasta que ese paciente cumpla por lo menos 25 años. Realizar una amigdalectomía para erradicar el foco de colonización bacteriana, que sería la amígdala, o administrar antibióticos. Estas decisiones de administrar penicilina benzatínica o realizar amigdalectomía las tomamos sobre todo por la clínica de una infección amigdalar recurrente o por la detección de anticuerpos, el ASTO, el antiestreptococo, antiestreptolisina o muy elevados, lo que nos indica que hay una persistencia del antígeno, persistencia del estreptococo a nivel de las amígdalas. Otra infección frecuente, muy frecuente y banal de las vías respiratorias superior son las bronquitis agudas. La bronquitis aguda ya es una infección de la parte más baja del tracto respiratorio superior, pero sin llegar a afectar el parénquima pulmonar. Cuando afecta el parénquima pulmonar, ya decimos que eso es una neumonía. La traqueobronquitis aguda es una inflamación aguda y difusa de la mucosa bronquial, de la mucosa traqueal y mucosa bronquial. Se caracteriza sobre todo porque en la mucosa bronquial hay glándulas mucosas en los bronquios. Cuando están inflamados se produce una hipersecreción de estas glándulas. Las glándulas mucosas a nivel de la mucosa bronquial son útiles porque al producir una secreción mucosa que recubre el epitelio bronquial, esta secreción mucosa a veces atrapa los gérmenes que llegan en forma esporádica al árbol respiratorio inferior, y al atrapar evita que se produzca una invasión del epitelio respiratorio. El diagnóstico es uno de los diagnósticos más frecuentes en consulta, sobre todo se presenta en los niños y en personas mayores fumadores, y sobre todo en épocas de invierno. La etiología puede ser viral en un 50 hasta el 90%, siendo los virus de la parainfluenza, influenza A, B, el sincitial respiratorio, el adenovirus como causante de esta inflamación bronquial. O ser una etiología bacteriana, como el estreptococo, el micoplasma, la clamidia, el estafilococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarralis. Todas estas bacterias pueden producir una bronquitis aguda. Esta inflamación bronquial también puede estar asociada a la exposición, a la inhalación de tóxicos o contaminantes ambientales. Cuando uno inhala en ambientes muy contaminados, sobre todo por la presencia de humo, entonces puede producir una inflamación de la mucosa bronquial y dar un cuadro de bronquitis aguda aséptica inicialmente, solamente por la irritación por los agentes químicos, o complicada posteriormente con una infección o una sobreinfección bacteriana. En la macroscopía de una bronquitis aguda, cuando se hace una broncoscopía, lo que uno encuentra es un edema de la mucosa bronquial, congestión de la mucosa bronquial. La mucosa bronquial está roja, congestiva. Hay un aumento en la cantidad de la secreción de la mucosa bronquial, una hipersecreción bronquial. O cuando se asocia la sobreinfección bacteriana, puede haber también secreción purulenta. Microscópicamente hay edema. En la mucosa hay infiltración de células inflamatorias como los linfocitos, los polimorfonucleares. Hay una descamación celular.
En la mucosa bronquial hay glándulas mucosas, hay un epitelio. Entonces se produce microscópicamente una lesión de estas células epiteliales y una descamación. Y indudablemente cuando la infección es severa puede asociarse a una necrosis celular del epitelio bronquial. En la fisiopatología de una bronquitis aguda, al producirse un edema de la mucosa bronquial, hay un aumento en la secreción mucosa y esto produce esto hace que se produzca el moco, lo característico de la bronquitis, cuál es la expectoración de una secreción bronquial, un esputo que puede ser amarillo, verdoso cuando hay infección bacteriana, blanquecino cuando hay una infección viral o es solamente irritativa. El epitelio bronquial, como ustedes saben, también tiene cilios. Tiene unos cilios que cuando nosotros inhalamos contaminantes del medio ambiente o llegan bacterias al epitelio respiratorio inferior, a la tráquea, a los bronquios, entonces son atrapados por la secreción mucosa que secretan las glándulas mucosas de este epitelio. Y a través del movimiento de los cilios que existen en esta mucosa bronquial, es que esta secreción mucosa con las bacterias atrapadas eliminan hacia arriba este contaminante. Sin embargo, cuando hay un deterioro de la función ciliar por un tabaquismo crónico, entonces se produce una adherencia de las bacterias al epitelio respiratorio y esta adherencia de las bacterias va a ser el inicio de un foco infeccioso. La mucosa, los bronquios, sobre todo los bronquios de segundo orden, de tercer orden, cuando sufren procesos inflamatorios, procesos infecciosos, a veces reaccionan con lo que se llama la hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial define lo que es un proceso inflamatorio, un proceso de broncoespasmo a nivel de los bronquios. Entonces, en un episodio de una bronquitis aguda, de una infección, podemos tener en forma asociada lo que es una hiperreactividad bronquial, que es sinónimo de decir que existe un broncoespasmo secundaria al proceso infeccioso inflamatorio de la mucosa bronquial. Una bronquitis aguda habitualmente empieza como un cuadro de un resfrío agudo, con fiebre, rinitis, tos seca, irritativa. Y después de unos días se complica con la sobreinfección bacteriana, por la adherencia bacteriana, porque los mecanismos de defensa han fallado y la tos se hace productiva. Productiva de una secreción mucosa, purulenta, amarilla, verdosa. Y cuando hay un compromiso traqueal, es frecuente el dolor retroesternal de una traqueitis. A veces la traqueitis se caracteriza por la presencia de esa tos perruna, esa tos intensa que los pacientes tienen asociado a un dolor intenso retroesternal. Esta hiperreactividad bronquial no solamente se presenta en el momento de la infección bacteriana, sino también puede presentarse posteriormente. Esta hiperreactividad bronquial en el periodo postinfectivo de una bronquitis puede durar hasta 4 o 5 semanas. O sea, puede haber pasado el proceso infeccioso bacteriano de la bronquitis y queda lo que es una tos persistente, seca, irritativa, asociada a una dificultad respiratoria y a la presencia de sibilancias, de silbidos en la auscultación pulmonar. Esta hiperreactividad bronquial es sinónimo de un broncoespasmo que sucede asociado a una infección bacteriana. En el examen clínico pulmonar nosotros podemos no encontrar nada, hacer un examen completamente normal o encontrar hallazgos semiológicos asociados con un compromiso de la vía respiratoria bronquial,
de la vía respiratoria superior. Estos ruidos semiológicos anormales, producto de una afección del árbol respiratorio bronquial, se llaman roncos cuando son gruesos o sibilancias cuando son ruidos más finos. Sibilancias indica que hay un broncoespasmo en las vías respiratorias inferior. El diagnóstico indudablemente es por la clínica ya señalada, una radiografía de tórax. En condiciones normales, una bronquitis aguda no tiene ningún hallazgo radiológico, no produce ninguna alteración. Sin embargo, a veces uno puede ver a nivel de los cilios pulmonares estructuras como anillos que indican que existe un engrosamiento de la mucosa bronquial, un edema peribronquial, y eso hace que uno vea estructuras como anillos. En condiciones normales, la mucosa, la pared bronquial es tan delgada que no se logra ver en una radiografía. No se ve los bronquios en una radiografía. Cuando nosotros vemos estructuras como anillos a nivel del ilio pulmonar en una radiografía de tórax, entonces nosotros asumimos que esa mucosa bronquial está engrosada, está inflamada. La radiografía de tórax nos sirve sobre todo para descartar otras patologías. O sea, nosotros toda vez que tenemos un paciente con tos y expectoración purulenta, debemos descartar que esa infección respiratoria no haya llegado al parénquima pulmonar y estemos frente a lo que es una neumonía. O también debemos descartar otros diagnósticos, un enfermo cardíaco, una persona que tiene atelectasia, o a veces lo que simple y llanamente puede ser una pleuritis, una inflamación pleural con un poco de líquido a nivel pleural. Entonces, una placa de tórax nos es útil sobre todo para descartar otras patologías asociadas. Si el paciente presenta hiperreactividad bronquial, lo que es sinónimo de broncoespasmo, nosotros podemos hacer estudios funcionales pulmonares como una espirometría y lo que vamos a encontrar es que existe un patrón obstructivo con una disminución del BEF1 y una disminución de la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada, o una disminución del pico expiratorio máximo o del flujo medio máximo. Todos esos hallazgos espirométricos nos indican que existe un patrón obstructivo, un broncoespasmo. Es importante detectar la presencia de esta obstrucción bronquial para dar el tratamiento necesario. Este patrón obstructivo que se presenta en una bronquitis aguda no persiste de por vida, a veces como en el asma, sino que puede persistir 1 o 2 meses, es transitorio. El diagnóstico diferencial de una infección de bronquitis aguda obviamente pasa por descartar una neumonía, descartar la presencia del asma, o descartar la presencia de una infección de la vía aérea superior, una sinusitis. Y el tratamiento pasa por una adecuada hidratación por vía oral, evitar los irritantes ambientales, la contaminación del medio ambiente, evitar el tabaquismo, una humidificación adecuada de la vía aérea superior con el uso de nebulizaciones con agua, medicaciones sistémicas como los antipiréticos, analgésicos antipiréticos como el paracetamol, el ibuprofeno. Y si nosotros detectamos la presencia de hiperreactividad bronquial, que es sinónimo de broncoespasmo, entonces debemos usar broncodilatadores. Broncodilatadores en nebulización, como el de acción corta, como el salbutamol, la beclometasona. Broncodilatadores como los beta-adrenérgicos inhalatorios. Beta-adrenérgicos inhalatorios de acción corta, como el salbutamol.
Podemos usar corticoides inhalatorios de acción corta como la beclometasona. Entonces, la inhalación de estos fármacos broncodilatadores van a aliviar tanto el proceso edematoso inflamatorio de la mucosa bronquial como van a aliviar el broncoespasmo, la contracción del músculo liso, y van a, por ende, aliviar la broncoconstricción. Como la bronquitis aguda es una infección bacteriana, entonces el tratamiento específico es la administración de antibióticos. Y como los gérmenes más frecuentes de una bronquitis aguda son los gérmenes gram positivos, estreptococos, hemófilos, neumococos, entonces la elección del antibiótico pasa por decidir por antibióticos beta-lactámicos simples que van a controlar la infección. Beta-lactámicos simples como la administración de penicilina, o mejor la administración de beta-lactámicos de un espectro más amplio como la amoxicilina. La amoxicilina pura o la amoxicilina asociada con ácido clavulánico. El ácido clavulánico es un inhibidor de beta-lactamasas, lo que permite que al inhibir las beta-lactamasas producidas por las bacterias, van a aumentar el espectro de acción de la amoxicilina. O podemos dar macrólidos como la citromicina, la claritromicina, o usar las quinolonas. Las quinolonas, sobre todo las quinolonas respiratorias. La quinolona respiratoria típica es el levofloxacino. Levofloxacino es una quinolona que permite una acción contra gram positivos y también contra bacterias atípicas, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae. No es prudente sedar ni anular el reflejo de tos. El reflejo de tos, como su nombre dice, es un reflejo. Es un indicativo que algo está sucediendo en el árbol respiratorio. Es un mecanismo de defensa del cuerpo. La tos es un mecanismo de defensa. Permite la limpieza del árbol bronquial. Permite la eliminación de las secreciones. Entonces, si nosotros anulamos el reflejo de tos al administrar medicamentos antitusivos como la codeína, sus derivados, el dextrometorfano, entonces vamos a estar anulando un mecanismo de defensa del cuerpo. Por eso no es prudente administrar en forma rutinaria antitusivos a los pacientes que tienen infecciones bronquiales, excepto que la tos sea muy molesta, sea incapacitante, que la tos sea causante de dificultad respiratoria, que no deje respirar en forma tranquila al paciente. Entonces sí podemos asociar a este tratamiento los antitusígenos. Entonces ese es el manejo de las bronquitis agudas. Otra infección bacteriana frecuente es la neumonía adquirida en la comunidad. Las infecciones respiratorias se clasifican en infecciones del tracto respiratorio superior, como las rinitis bacterianas, las faringitis, las laringitis. Cuando llega por debajo de la horquilla external la infección, la traqueitis, la bronquitis y la neumonía, entonces uno llama a eso infecciones del tracto respiratorio inferior. Y dentro de estas infecciones tenemos una de las más importantes, es la neumonía adquirida en la comunidad, que es una infección, una invasión bacteriana aguda del parénquima pulmonar, asociada a síntomas respiratorios, asociada a hallazgos semiológicos característicos y con una radiografía de tórax compatible. Entonces, esto nos permite hacer un diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad con una incidencia que va alrededor del 5 al
10 por 1000 habitantes de la población. Es más frecuente en varones y en extremos de la vida, en los niños y en los ancianos, sobre todo también en invierno. Y con la presencia de factores de riesgo, pacientes que son fumadores crónicos, que ingieren alcohol en forma recurrente, o pacientes que tienen enfermedades crónicas sistémicas. Y con una mortalidad que puede ser muy baja cuando la neumonía es leve, alrededor de 1%, o puede llegar hasta una mortalidad del 50% en aquellos pacientes con una neumonía grave, que ameritan internación en hospitales o en terapia. La etiología. En la mayoría de los casos, la etiología es desconocida. No podemos determinar, no podemos aislar los gérmenes. Esto porque muchos pacientes, una vez que empiezan los síntomas respiratorios de tos con expectoración purulenta y tienen fiebre, en forma empírica empiezan a tomar antibióticos, o los pacientes van a la farmacia y la farmacéutica le da cualquier antibiótico, lo que es típico, ¿no? Si uno tiene tos y expectoración purulenta, fiebre, entonces uno asume que tiene una infección respiratoria y toma rápidamente antibiótico. A veces no en la dosis correcta, a veces no eligiendo el antibiótico en forma correcta, y terminan haciendo neumonía posteriormente. Pero el hecho de haber recibido antibióticos evita que nosotros tengamos aislamientos microbianos con alta sensibilidad. El hecho de haber recibido antibióticos hace que los estudios microbiológicos sean falsamente negativos. Por eso se dice que en la gran mayoría de los casos la etiología de una neumonía es desconocida. Cuando más o menos en el 30% de los casos se logra aislar un germen, estos gérmenes los más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, que también es del grupo de los streptococos, pero en este caso es el Streptococcus pneumoniae. De las faringitis, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. El Streptococcus pneumoniae, también conocido como el neumococo, el Mycoplasma pneumoniae. Hay también, cuando los pacientes requieren atención en UTI, hay Streptococcus pneumoniae polirresistentes, puede ser el Staphylococcus aureus, la legionela. O puede ser infecciones polimicrobianas en alrededor del 10%. Esto en la mayoría de los pacientes adultos. En pacientes ancianos, en pacientes de más de 70 años, hay que pensar en otros gérmenes además de los conocidos, como la Haemophilus influenza o una etiología por broncoaspiración. La broncoaspiración de contenidos de una boca séptica aumenta la probabilidad de la presencia de anaerobios. En pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces nosotros también debemos pensar en la posibilidad de la Haemophilus influenza, de los bacilos entéricos gram negativos, la pseudomona, la Escherichia coli, el Haemophilus influenza. En aquellos pacientes que viven en asilos, en aquellos pacientes que asisten en forma regular a centros donde realizan hemodiálisis o hacen quimioterapia en forma intermitente, o aquellos pacientes que han estado internados en centros hospitalarios en los últimos 3 meses, entonces esa neumonía ya no se la llama neumonía comunitaria, se la llama neumonía asociada a los centros de salud, neumonías hospitalarias. Es importante hacer esta diferenciación porque la etiología de las neumonías asociadas de centros de salud pasa por pensar no solamente en los gérmenes gram positivos habituales de una neumonía comunitaria,
sino pasa porque nosotros tenemos que pensar ya en los en otros gérmenes, como los bacilos entéricos gram-negativos, pseudomonas, Haemophilus, Escherichia coli, Acinetobacteres. Pasa por pensar que también puede haber infecciones por Staphylococcus aureus o también por hongos. Entonces, por eso es importante diferenciar frente a qué estamos. Se ha demostrado que, por ejemplo, aquí, cuando logramos aislar los gérmenes, el estreptococo es una neumonía comunitaria, el estreptococo neumonía y el micoplasma neumonía son frecuentes. Sin embargo, hasta en un 50%, aunque se hagan todos los estudios microbiológicos, no se logra aislar el germen, no se logra identificar un germen. El diagnóstico es desconocido en casi el 60%. Cuando se aísla es el estreptococo, el neumococo, el estreptococo neumonía, el germen más causante. Sin embargo, también hay la clamidia neumoniae, el micoplasma neumoniae, la ligenela neumoniae. Estos son gérmenes atípicos causantes también de neumonía adquirida en la comunidad. La clínica de una neumonía puede ser inespecífica. Sin embargo, nosotros podemos encontrar que la neumonía producida por el estreptococo neumoniae, la neumonía por neumococo, puede producir la clínica de una neumonía típica. La neumonía típica adquirida en la comunidad suele estar producida por el estreptococo neumoniae. Y la clínica es de una infección de la vía respiratoria baja, con tos, con expectoración purulenta, amarillo, verdosa, expectoración a veces hemoptoica, a veces con estrías de sangre, el dolor pleurítico, el dolor torácico pleurítico. El dolor pleurítico es aquel dolor en puntada de costado que se presenta cuando uno toma una respiración profunda o cuando uno tiene la tos. Es un dolor en puntada de costado. Y obviamente estos dos síntomas, tos con expectoración purulenta, dolor pleurítico y la presencia de fiebre, hacen la tríada clásica de una neumonía adquirida en la comunidad por estreptococo, una neumonía típica. Dependiendo la magnitud del compromiso pulmonar, puede haber disnea, puede haber taquipnea, datos de dificultad respiratoria. Y al examen clínico nosotros vamos a tener en una neumonía típica los hallazgos semiológicos típicos de un síndrome de condensación pulmonar. Que a la auscultación vamos a encontrar crépitos, estertores inspiratorios, que vamos a encontrar en la transmisión de las vibraciones vocales un aumento de las vibraciones vocales, lo que es una broncofonía, un aumento en las vibraciones vocales. Podemos encontrar lo que es un soplo tubárico. El soplo tubárico se refiere a que el parénquima condensado, el parénquima consolidado, transmite en forma más fácil el pasaje del aire a través de los bronquios. Entonces uno escucha en forma más intensa, en forma más aguda, el soplo, el movimiento del aire a nivel de los bronquios, y eso se llama soplo tubárico. En la percusión vamos a encontrar nosotros matidez. Entonces son los hallazgos típicos de un síndrome de condensación pulmonar, un síndrome por ocupación alveolar. Va a haber alteración del estado general con fiebre, alteración de la conciencia, síntomas generales con decaimiento, malestar general. Esta es una neumonía típica por estreptococo neumoniae.
Obviamente, cuando hay una, cuando la etiología es la legionela, se presenta sobre todo en los jóvenes. Hay alteración neurológica más importante con compromiso del sistema gastrointestinal con diarrea. En el laboratorio, la neumonía por legionela se asocia con hiponatremia, hipofosfatemia y hematuria. La neumonía, estas son neumonías atípicas por legionela o por micoplasma neumoniae. El micoplasma neumoniae también produce afección sistémica con alteración de las transaminasas. El estafilococo aureus, causante también de neumonías comunitarias, se presenta sobre todo en los ancianos. El estafilococo aureus es un germen que frecuentemente complica la evolución de las infecciones respiratorias virales. Frecuentemente complica la evolución de la influenza. O sea, uno puede infectarse con el virus de la influenza A, desarrollar el síndrome gripal de una influenza A que ya ha sido detallado hace, en las clases, y que después de una mejoría transitoria de la infección viral, presenta un nuevo deterioro respiratorio. Un nuevo deterioro respiratorio caracterizado por la vuelta de la fiebre, porque vuelve a tener tos con expectoración ya no blanquecina, característico de una infección viral, sino ya es purulenta. Entonces uno asume que este paciente que inicialmente tenía infección por influenza se ha complicado con una infección bacteriana después de 7-10 días de evolución. Y el estafilococo aureus es uno de los gérmenes que más frecuentemente complica la evolución de los pacientes con influenza. Uno sospecha la presencia de bacilos entéricos gram negativos en pacientes que han estado recibiendo antibióticos por algún motivo, algún otro proceso infeccioso. Y obviamente la administración crónica de antibióticos o la administración reciente de antibióticos hace que se seleccionen algunas bacterias. Los antibióticos eliminan fácilmente los gérmenes gram positivos que colonizan normalmente el tracto respiratorio superior y son reemplazados por gérmenes gram negativos, pseudomonas, Escherichia coli. Entonces, un tratamiento antibiótico reciente por otra enfermedad pulmonar nos obliga a sospechar la posibilidad de otros gérmenes, además del estreptococo neumoniae y los gérmenes atípicos. Si el paciente tiene una enfermedad cardiopulmonar crónica subyacente, es muy frecuente que estos pacientes reciban antibióticos o por su misma enfermedad crónica tengan la necesidad de hospitalizaciones frecuentes. Un paciente cardiópata puede ir a un hospital en forma recurrente, quizás no por infección respiratoria, sino por una descompensación de su insuficiencia cardíaca, una descompensación de su diabetes, e ingresar a los medios hospitalarios por estas enfermedades subyacentes crónicas. Indudablemente, pacientes que tienen hospitalizaciones recurrentes frecuentemente se van a colonizar por gérmenes gram negativos. Entonces, en estos pacientes, el desarrollo de una infección por neumonía quizás no sea producido por los gérmenes típicos, corrientes, comunes de una neumonía comunitaria, sino ya sean gérmenes diferentes como los gérmenes gram negativos. Pacientes que residen en asilos, los ancianos que residen en asilos, al estar en contacto con otros residentes de los asilos, frecuentemente se contaminan con gérmenes diferentes de los gram positivos. Nosotros sospechamos la posibilidad de una pseudomona cuando hay enfermedad pulmonar crónica, sobre todo aquellos pacientes que tienen bronquiectasias.
Las bronquiectasias son lesiones estructurales de los bronquios con dilatación de la pared bronquial y formación de sacos como varices en los bronquios. Los bronquios son como estructuras tubulares en condiciones normales. Cuando hay bronquiectasias hay una destrucción de la pared bronquial y eso forman estructuras saculares en la pared de los bronquios donde se acumulan secreciones y donde frecuentemente se contaminan con gérmenes, sobre todo gram negativos. Pacientes que recibieron antibióticos o por último corticoides o pacientes desnutridos. Entonces, si tenemos una neumonía en este grupo de pacientes, además de pensar que pueden ser los gérmenes típicos, debemos pensar la posibilidad de una pseudomona. La neumonía atípica, la neumonía producida por Mycoplasma pneumoniae, se presenta sobre todo en los jóvenes. Tiene un curso benigno frecuente, aunque ocasionalmente puede producir un patrón intersticial alveolar difuso. En la radiografía uno no ve la imagen de consolidación característica de una neumonía por estreptococo, sino ve un patrón intersticial difuso, o sea, parece incluso una neumonía viral. Hay La radiografía está más afectada que los hallazgos al examen clínico. El examen clínico uno no puede encontrar nada. Sin embargo, en la radiografía veo un patrón difuso. Frecuentemente estas personas tienen síntomas extrapulmonares como el fenómeno de Raynaud, alteraciones con dolor, con frialdad en las partes distales, arritmias cardíacas. Alteración del estado de conciencia, anemia hemolítica. El diagnóstico obviamente es serológico en busca de los anticuerpos contra el Mycoplasma pneumoniae. Toda infección, toda presencia de patógenos extraños son antígenos. Todos son antígenos. Todos van a inducir la producción de anticuerpos. IgG, IgM. Entonces, por la técnica de ELISA, uno puede dosificar estos anticuerpos, IgG, IgM, que en este caso son característicos contra el Mycoplasma pneumoniae. La legionela neumófila, sobre todo en el hemisferio norte, tampoco es distinguible de otra neumonía bacteriana. Se inicia como un cuadro viral y obviamente tiene ciertas características en cuanto a su evolución. Una fiebre mucho más alta, un compromiso multilobar rápidamente progresivo, con alteraciones neurológicas en el estado de conciencia, confusión, sopor, diarrea y manifestaciones gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómitos, aumento de las transaminasas, de la creatinina y de la CPK. Tiene una resolución más lenta y obviamente es difícil de cultivar, tiene un crecimiento muy lento en el laboratorio. Sin embargo, nosotros cuando tenemos sospechas de neumonías atípicas podemos pedir detección del antígeno, o sea, restos de la legionela neumófila en orina. Detección del antígeno serotipo 1, que es causante del 80% de los casos de neumonía por neumófila, por legionela. O detección por la técnica de ELISA de los anticuerpos. Estos anticuerpos, la IgM, son anticuerpos que se producen en forma específica para todos y cada uno de los gérmenes que nos invaden. O sea, podemos tener anticuerpos contra la legionela neumófila. Y por la técnica de ELISA nos van a decir que se han detectado anticuerpos IgG, IgM contra la legionela. Podemos pedir anticuerpos por la técnica de ELISA contra el virus del coronavirus.
y van a detectar los anticuerpos específicos contra el coronavirus. Podemos pedir detección de anticuerpos contra el hantavirus, contra el dengue. Entonces, la técnica de ELISA es una técnica que permite la detección de anticuerpos específicos contra ciertas enfermedades. Los anticuerpos, aunque se llamen lo mismo IgM, tienen diferentes formas que nos permiten detectar las enfermedades. En este caso, debemos solicitar detección por la técnica de ELISA de anticuerpos contra la legionela neumófila, que es el patógeno que queremos determinar. En el paciente anciano de mayor de 70 años, es siempre importante diferenciarlo un poco, porque es una importante causa de mortalidad. La clínica es menos notoria que en el paciente joven y además tiene un inicio más gradual. Los gérmenes son los mismos, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que en el paciente anciano pueden estar presentes también los bacilos gram negativos aeróbicos y el estafilococo. Como estos pacientes ancianos suelen estar en asilos, en casas de reposo, estos gérmenes se hacen más importantes: la Klebsiella pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarralis. Hasta aquí vamos a avanzar. Mañana vamos a continuar con la patogenia y con todo aquello de la neumonía comunitaria. Hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Una pregunta: para la bronquitis aguda, ¿se puede llegar a utilizar los mucolíticos? ¿Beneficiarían al paciente? Dentro de los mucolíticos, lo más importante es la hidratación. Por eso, en el primer punto del manejo de la bronquitis decía una adecuada hidratación. El agua es el mejor mucolítico que uno puede tener. Si el paciente está deshidratado, si el paciente tiene un déficit de su hidratación, indudablemente las secreciones van a ser más espesas y más difíciles de expectorar. Es por eso que una hidratación adecuada es importante. Y además la nebulización es con agua. Sin embargo, los mucolíticos como la acetilcisteína, la carboxisteína, el ambroxol, al destruir las uniones sulfidrilos que hacen que las secreciones mucosas sean espesas, pueden ayudar en la expectoración. Sí, es útil o puede ser útil cuando las secreciones son espesas a pesar de una hidratación adecuada, la administración de mucolíticos por vía oral o la administración de mucolíticos en nebulización junto con el agua. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. ¿Cuánto tendría que durar el cuadro de bronquitis aguda si es que en ocasiones se presenta de 4 a 5 semanas el patrón obstructivo? ¿Cómo lo podríamos poder? El proceso infeccioso bronquial, si el tratamiento ha sido adecuado, va a durar entre 5 y 7 días. O sea, una bronquitis aguda debe resolverse en 5 a 7 días. Si ese proceso infeccioso bronquial no se ha resuelto en 5 a 7 días, entonces es muy probable que esa bronquitis se esté complicando ya con otros problemas a nivel respiratorio, quizás ya está degenerando en una neumonía. Ahora, si esa bronquitis aguda ha desarrollado una hiperreactividad bronquial, ha producido una hiperreactividad bronquial, lo que significa que la mucosa bronquial está hiperreactiva. Esta hiperreactividad bronquial se manifiesta porque existe un edema
y existe broncoespasmo, o sea, existe contracción del músculo liso. Lastimosamente, en todas las infecciones bronquiales, los pacientes tienen que seguir respirando, ¿no? O sea, no podemos dejar de respirar. Entonces, en esta época, por ejemplo, estamos empezando el invierno, la contaminación del medio ambiente se hace más intensa. Entonces, si una persona desarrolla una bronquitis aguda, sale a la calle, sigue respirando un aire ambiente contaminado, entonces va a persistir la hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial, que es sinónimo de broncoespasmo, puede persistir hasta 6 semanas. Pero la infección bronquial, el proceso invasivo infeccioso producido por la bacteria, no debería durar más de 7 días. Si un paciente después de los 5 o 7 días con un tratamiento adecuado persisten los signos infecciosos de tos con expectoración purulenta, fiebre, entonces uno debe investigar la posibilidad de otras complicaciones. Pero una bronquitis aguda no debería, una bronquitis aguda, el momento bacteriano no debería durar más allá de 5 o 7 días. Sí es posible que el broncoespasmo, la hiperreactividad bronquial, tenga una duración mayor, pero ese broncoespasmo, esa hiperreactividad bronquial, ha sido originada por la infección, pero ya no es sinónimo de persistencia de infección, es sinónimo de inflamación bronquial. ¿Está bien? Sí, doctor, ahora sí ya está claro. Muchas gracias. Sí, en caso de que esa hiperreactividad dura más tiempo, doctor, pero obviamente sabemos que ya no hay infección, ¿podría darse ese caso en algunos pacientes que dure más de ese tiempo de 6 semanas? ¿O ya sería otra cosa? Es muy probable que si ese paciente tiene evidencia de broncoespasmo más allá de aquel tiempo, entonces quizás ese paciente no solamente tenga hiperreactividad bronquial, sino esté teniendo ya un fenómeno de lo que se llama el asma bronquial. El asma bronquial. Entonces un cuadro de hiperreactividad bronquial que dure más allá de 6 semanas, uno ya no asume que es solamente secuela de una bronquitis, sino que esa persona está desarrollando lo que es una enfermedad bronquial como el asma bronquial. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Algo más? Ya, nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche.